conectada en este momento con el mejor programa de entretenimiento de Colombia y el mundo. Esto es... ¡La Red! ¡Maravilloso! Aunque hace falta alguien. Imagínense que Juan Carlos Giraldo le escupió a un policía y no pudo venir. ¡Ay, no! ¿Cómo se puede llegar a parar? Pero, lo tienen por allá en Palo Quemado, mi amor. No. Y él dijo, ¡ay, cómo así que usted me va a poner un parte? ¿Me va a poner un parte? ¿Qué es esto? Con la EPA Colombia. Ah, sí. Entonces, no. Ahorita de aquí salimos para allá. Tengo entendido que está compartiendo calabozo con EPA Colombia. Entonces, de aquí salimos para allá, lo sacamos y ya mañana le está en el programa sin ningún problema. Mira, Juan Carlos Giraldo, eso no se hace. Ay, porque tú no puedes negar que fuiste bien criado, bien levantado, que te hayas dañado en el camino, otra cosa. Pero uno no deja tan mal a su mamá y a su papá, y menos a la autoridad. Pero si eso es lo que está viendo en la calle, Franco. Pero claro, que con esa condena... Con esa condena, con la EPA al lado, ya ahí tendrás, porque con un día será suficiente para corregirte. A la policía no se le irrespeta a Juan Carlos Giraldo. ¡Jamás! ¡Qué pena, mis amores! Ay, mi amor, perdón, a ti, porque cuidadito, ellos pueden hacer lo que se les dé la gana. Vea, contigo, por yo no por eso, no, no, en honor a la policía, me vine no, pues, ya, policía, haciéndole honor al marco del respeto. Ah, me vine verde policía. Perfecto, mi amor, me encanté hablando... ¿Y tú? ¿Y tú te viniste de EPA Colombia? ¡No! ¿Les parece? No, te viniste como de Santa Claus. Está igual que todos los almacenes en este país que no dejan ni siquiera vivir a octubre, ya están vendiendo cosas de Navidad. Eso se lo puso Santa Claus. A ver, ya superemos el tema de Juan Carlos Giraldo y su grosería y la escupidera y toda la vaina, pero pasemos a un tema que les va a encantar, que a mí me tiene matado. ¿Cuál? ¿Se acuerdan que hace un tiempo yo fui a la casa de Cristian Bonilla, que estaba jugando en la Equidad a Carquero? Sí, en ese entonces. Cristian Bonilla Arquero, que era de la Equidad, que yo fui a su casa recién casado. Que le oliste los calzoncillos. Uy, todo. Sí, claro. Todo lo miren esa imagen para que lo recuerden. Necesito a ver, que. Vea. Hagamos memoria. Hagamos memoria, vea. A ver. Él es Cristian Bonilla y ella es Manuela, su esposa. Preciosa. Manuela Osorio, divina. Yo me acosté en su cama, yo saqué los calzoncillos, yo hice parte de ese trío de nota. Pero parece que alguien más usurpó mi lugar. No. ¿Cómo así? ¿Compraron perrito, gatito? No, ¿cómo así? Ojalá. Alguien más, mi amor, quiso hacer ese trío. Me están mamando Gallo Vargas. Siéntense y les voy contando. Porque resulta... No me digas que Manuela tiene un nuevo... No, no, pero para que vayan entendiendo, es como Mari, como para que la gente entienda, es como una new Sara. Una nueva Sara. ¿Ok? ¿Entendieron? Más o menos. Ah, entonces hay una quitamarido que entró al matrimonio. Perdón, no es quitamaridos. No, quiero poder aclarar esto porque si no estoy mal, esta gente no lleva... Creo que llevan máximo 6-7 meses de casado. Sí, porque pues sí, se casaron hace un año y 2 meses, pero sí como que hace 6 empezó a estar tambaleando. Alguien se comía la arepita solito. Aparece, mi amor. El matrimonio duró lo que duró un calado en la puerta de un colegio, mi amor. 6 meses nomás, bebé. Pues resulta que nosotros viendo que ya no salían fotos de ellos en sus redes sociales... que no salía por ninguna parte, que no estaban juntos. Pues, ¿cómo iban a estar juntos si él está en Arabia Saudita? Él no estaba por allá un equipo de un... Déjame aclarar, bebé. Pues, ¿nosotros qué hicimos? Él se casó con ella, mira. El 2 de junio tiraron la casa por la ventana del 2017. Una fiesta espectacular. Ajá, y hasta ahí... Todo normal. Luego de eso, él se fue a jugar... a Arabia Saudita porque lo convocaron y se fue en julio de este año. Ok, reciente. O sea, reciente, hace nada. Año después de haberse casado. Y con decirte que él se fue y empezó a ganar la Equidad, van divinamente. ¿Qué más? Exacto. Pues, si se casaron el año pasado y se fue para Arabia Saudita y todo el boroló, mi amor, y la investigación da que en diciembre ellos dos ya no estaban juntos. No. El matrimonio duró 6 meses, mi amor, lo que era un semestre en la universidad. Mis amores. Pero Vargas, porque... ok, listo, ya duró. Ajá. No duró. ¿Por qué? No me digas que aquí hay una mujer metida. Me está mamando gallo, Vargas. No, Vargas. Pero ¿y cada cuánto vamos a tener que estar denunciando casos de infidelidad nosotros acá en la red? ¿Qué es esta vagabundería? Sí. No, cuéntamelo. Que siga la fiesta, me Vargas. Me encanta este pedazo donde uno empieza Vargas, a hacer así. ¿Ha durado más la maestría de Fran Solano? Uy, sí, qué horror, Dios mío. A este cuento, bien.
Mira, así como los malévolos, mira, me encanta ese pedazo. A este cuento le falta un pedazo y les trataré de contárselo lo más claro posible, amores míos. Tiro moña, me transformo y les cuento. Pues resulta que el equipo periodístico de la red se tomó la tarea, porque les tocaba, de averiguar qué pasaba en este rollo. Se fue y Cristian ya no está en Bogotá, está allá en Arabia Saudita y no está solito. Porque... ya tiene nuevo amor. ¿Qué? No, ¿qué? No me digas. Quiero que vean a esta mujer. A ver. Ojo. Ella se llama Daniela Tamayo, es una modelo que nació en Estados Unidos y que se crió en Medellín, fotos sensuales, pinta paisa, maravillosa, el cuerpazo, güere, güere, guachu-guachu. ¿Sí o no? El guachu-guachu se le ve. Sí. Bien. Ella pone todas las historias así de estos vestidos, mi amor. Divina. Porque a ella le gusta verse larga, divina, para que la llamen a modelar y... le encanta este vestido. El abdomen marcadísimo. Mire, sí, claro. Tremendo. No, es que la mujer es muy espectacular. Mírenle el cuerpazo. Súper fit. ¿Para tremendo qué que la niña, cuerpo. El sí cuerpazo. La verdad, sí. El cuerpero. Bueno, pues, pero ajá, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Entonces, porque solo porque tiene buen cuerpo, entonces ya no. El otro. O sea, ¿qué es esto? Bella. Ahí va. ¿Cómo nos dimos cuenta, Mari Méndez? Pues el señor Cristian Bonilla empezó a ponerle en las fotos y en los posts de ella frasecitas de coquetería. ¿Normal? Y se puse, y empezaron a ponerse historias, vea. Vea, Cristian Bonilla ponía estas imágenes, mi amor, allá en Arabia. Claro. No Las Vegas, eso no Las Vegas, eso es Arabia, mis amores. Para que ella se animara. Ajá, vea. Y esta la de Daniela, presten atención, mis amores. Burj Khalifa. No es la misma historia, no es la misma vaina, no es otro ángulo, o sea, de la misma por un historia lado tenemos desde el celular de Cristian y por el otro desde el celular de Daniela. Exacto, vea, bebé. Pues los dos en el mismo lugar. En el mismo lugar, a la misma hora, mejor dicho, mundo al vuelo, bebés. Pues... ayúdame a leer, Carlito Giraldo, lo que dice a continuación. A ver. Bueno, me veo, ahí veo que dice Like It by Vanessa Peláez, que sé yo, bueno, Danita, manda, cuando te pienso. Bueno, nada de cagar. Cuando lindo te viernes. Cuando te pienso, abro las piernas como si no me fuera a echar una. Mira, él le responde. Mira que le responde, Cristian Bonilla 1, te pienso siempre. ¿Y de qué manera? Dios, sí, viejo, mi amor. Ella él le manda besitos, ella posa con pose de pedo, mi amor, en piscina, no, divino. No, no. Dos días así. Ese es el huachuá. Vea esta. ¿Qué dice ahí, Mari? Tú eres la bilingüe, sales de Vibes. No. Ahí dice, caught up. Como que me agarraron, dice, Saturday Vibes, vibras de sábado. Sí. Ok, veo que eso quiere decir que ella se la pasa el sábado en hilo dental y con una copa. Y Cristian Bonilla pone el durazno abajo. Y Cristian Bonilla pone durazno mío y chorreando la baba. Ese durazno, para los papás que no entienden, el durazno representa las nalgas en redes sociales, para que entiendan. Es correcto. Sí, y aquí dice, toda la felicidad está en la frecuencia del amor. Buenas noches, una de hoy. Y él le pone... toda la felicidad, él le pone la frecuencia del amor, esa es la misma frecuencia que estamos tú y yo. Corazón, corazón, corazón. Muchacho, pero qué trago, mío. ¿Más pruebas? Más trago que calzoncillo. Pero divina, más tragado que los calzones de ella. Nunca te dejaría para después. Aquí y ahora, buenos días. Cristian Bonilla le contesta, hey, tú, oiga, pero está, pues, mejor dicho. Dime, Giri. ¿Cara lavada? No, pues, relavada. Lavada en maquillaje. A ver. Cuéntanos quién es Daniela Tamayo. Lo que yo sé de Daniela Tamayo, creo que la tengo incompleta. Sí. Te voy a pedir. Esta es una muchachita paisa que nació en Nueva York. Sí, sí. Pero es hija de paisa. Sí, sí, sí. Se vino para Colombia de chiquita. Y se ha criado acá. Sí, pero me van a perdonar un momentico, pero aquí nadie la conoce. Entonces yo voy a decir, ¿y esta? Porque es que es famosa. Tantijo, les voy a recordar. Ella es famosa porque ella en varias ocasiones ha dicho que muere por el fútbol y que admira a Falcao. A eso voy. Esta no fue la que se le comentó por allá unos deslices con Falcao, no, pero de ella sola, de ella sola, y que Falcao no le respondía. Sí, ella se ofreció como paño de lágrimas. Mírala, mírala aquí en la fila. En mira, la Mari fila fue modelo, mi naturalita, amor. Naturalita, naturalita. No, es que ella es divina, ¿para qué? Divina. No, no. Y fitness. Muy bella y todo, la pelada. Y fitness. Lo que quiera, sí. Muy sí bella. Mírala. Pues sí, ella la del mismo rumor que estaban diciendo que ella estaba sirviendo como de paño en lágrimas de Falcao. Los medios empezaron a decir que ella se estaba tratando de meter con él, pero eso es un solo rumor. Nunca hubo pruebas me ni hacen las que quería la fama como fuera.
Pero esto salió en varios periódicos, amores míos, o sea, como de mi misma calaña, Daniela Tamaño, el paño de lágrimas del tigre Falcao, porque yo también soy de cloro. Que no hay prueba, ahí no están no diciendo hubo, que hay pruebas. No hubo nada. Daniela Tamayo, el ascenso a la admiradora de Falcao. Vea. Escuchen esto. Así como vemos a todas estas mujeres súper voluptuosas brasileras que se destapan y se fueran porque pueden morir por un futbolista, esta muchacha hizo lo mismo. Nosotros, ojo, no vamos a caer en la imprecisión y más faltaba andar diciendo que es que Falcao tuvo algo con ella, ¿no, pero señores? Yo sí la recuerdo es por esos titulares, porque incluso lo comentamos. Qué bonita manera de recordar a alguien. Prosigue. A uno lo recuerdan con lo que uno hace. Bueno, ya quedó claro que no tuvo nada con Falcao o que no hay pruebas de que haya pasado algo con Falcao. Solo que los periódicos lo dijeron. Nosotros llamamos y buscamos a Daniela, mis amores, obviamente. A la modelo, obviamente. Ok. Y le preguntamos que si era verdad que tenía una relación con Cristian Bonilla. Ella dijo que sí, que, no, que tenía una relación, que habían comenzado hace 15 días, se fue para Arabia Saudita, acompañada de vivir las mieles del amor. Ah, lo aceptó. Y por eso ese video, sí, está feliz y enamorada. Y dijo lo siguiente, ¿qué? Él está soltero. O sea, ella no acepta que es una quita marido, no lo es. No. Espere tantico. Ella dice que cuando lo conoció, él ya estaba libre. Y él ya había dejado el matrimonio porque Cristian, ella dijo que Cristian le había dicho que ya habían terminado hace rato. Y él ya está ahorita. ¿De dónde me suena mi hija historia? ¿De dónde? Ahorita me acuerdo. No, ok. ¿Prosigue? A la gente hay que creerle, Mari Méndez, aunque no creas. Así es, y ella, mi corazón. Y ella dice que no, ojo pues, que no se metió en el matrimonio. Eso lo entiendo perfectamente. ¿Qué dice él? Porque es que a ella la pueden engatusar, pero ¿quién la engatusa? Él, por supuesto. Él no quiso hablar, pero él está feliz con ese durazno, mi amor. Está matado comiendo piel de bebé de mi vida. Pero entonces, y feliz, como lo manifiesta en sus propias redes. Bueno, y también tratamos de buscar hablar con la esposa. Claro, porque todavía todavía no se han separado, o sea... No se han divorciado. Es decir, separados una cosa, sí, claro que sí, divorciados nunca. Otra. Exacto, divorciados nunca. Ella sigue siendo la esposa legal. ¿Qué hacemos, mi amor? Okay. ¿Por qué no se han divorciado y punto? Ella no nos quiso hablar, Francisco. Es decir, que ella sigue siendo la catedral y la otra es una capillita. Exacto. Ah, lo que voy entendiendo por qué el capilla? Caso con la China y Arabia Saudita se extrapola y se triangula, como en el fútbol. Pero es que yo quiero saber una cosa. Si ya él está exhibiendo un romance con otra mujer tan abiertamente... ¿Por qué no se ha divorciado? Ay, porque es que no seas que hasta allá, yo no te puedo decir, pero no quisieron dar más sobre hablar sobre el tema, mi amor. Por eso que yo he dicho desde un principio que a este cuento le falta un pedazo. Chicos, es que el común denominador en este tipo de historias que tanto hemos dicho aquí, porque ahora los rockstars son los futbolistas, indiscutiblemente y tienen mujeres a cuchuplén, es que se demoran tanto divorciándose. Oye, les voy a decir una cosa, y por experiencia propia, uno en 5 días se puede divorciar. ¿En serio? Y vale así mucho. Así como lo estás oyendo, mi amor. ¿Te pasó? Bueno, pues te puede costar un poquitico más, pero la necesidad tiene cara de perro. Claro, Pati. De acuerdo, mi amor. Bueno, Margie, después de tu experiencia abogadística, mi amor, vamos a continuar. La capillita portable, porque como se trasladó para Arabia Saudita, nos dijo... que él ya se estaba separando, mis amores, porque él le dijo a ella, o sea, de manera legal, ya se estaba separando. Es decir, separando no, primero vamos a utilizar bien los términos. Separar es cuando se separan dos cuerpos, divorciar es cuando se acaba lo que es el matrimonio como empresa, como sociedad, como lo que sea. Okay. Divorciado. Dígame una cosa, ¿él se está divorciando o se separó? Hay que oír a la gente con experiencia, sí, Vargas. Sí, okay, hay que oírla. Sí, Mari, yo así te hago caso, te voy a responder como debe ser experta en el tema. Él dice que sí se está divorciando. Ok, pero para divorciarse solo se necesitan las ganas, no se necesitan 6 meses. No me vengan a mí con cuentos chinos y mal contados. No, pero también... es que debe haber muchas cosas por arreglar. Supongo que de pronto todo lo que sucedió durante el tiempo que estuvieron juntos, los logros económicos, separación de bienes. Pues si la firma de cositas. Pues si él se pone de cují, obviamente que sí. Mari, la firma de Manuel hace falta. Si no está la firma, baila candonga arepa.
Así y si ella no le quiere el divorcio, y para que también, la firma de ella vale. esté, quiere decir que ella llega a término, o sea, está contenta con las cláusulas del, sí. del divorcio. Claro. Y debe ser que no está contenta. O sea, te pusiste también de tras de cachón duro, manda juego. ¡Ay! ¡Ay, no! Oh. ¡Ay! ¡Cáscara! ¡Cáscara! ¡Oye! Eso no lo podemos asegurar, Mariah. Eso no lo podemos sacando pero mis propias así, conclusiones. ¿El cachón es el que los pone o el que se los pone? Yo nunca he podido entender. Es que al que se los ponen, le cambias la CH por BR. Bueno, son seis meses, Mari, por tiempo. Lo que construyeron juntos en seis meses no ha debido ser mucho. Por eso, imagínate. Además, a él le comienza a sonreír la cosa cuando sale de la equidad, porque a la equidad le comenzó a sonreír la cosa cuando él se va. Entonces, una doble sonrisa, ahí no hay mucho que separar. Vea, yo le voy a decir una cosa porque ya yo me imagino esas redes encendidas. Ay, no hay yo estoy completamente de acuerdo en que la gente se enamore y se desenamore, sí. se casen y se divorcien. Una vez más lo digo, con lo que no estoy de acuerdo es la manera en la que se hace. Usted quiere meterse con otra mujer, está en todo su derecho, haga las cosas bien con la que fue su mujer durante algún tiempo y la que le rindió a usted y le brindó amor y le brindó apoyo. Pare de contar, sean felices. Hagan lo que se les da. Seis meses es muy poquito. Bueno.